Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenos días, esto es Informativo New York. Una vez más, estar con ustedes es un inmenso placer. Recordándole que estamos en vivo desde Nueva York, Canal América 1014 para toda la zona triestatal, transmitiendo en vivo para toda la República Dominicana a través de Telenor, Canal 347, Mao Cable, Canal 95, TV Plata, para toda la zona norte y el país. A las 7 de la noche, este programa se repite en Baní FM TV, para toda la provincia de Peravia. A las 10 de la noche, a través de Facebook. Así que muchas gracias una vez más por estar con nosotros en Informativo New York. Ahora vamos a comenzar con las noticias. Y vamos a conectarnos en vivo desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de aquí con Araceli. Araceli, buenos días. ¿Qué nos tiene? Y vamos a ver la entrevista que tú estás realizando. No importa que esté haciendo frío, que esté lloviendo, allá está nuestra unidad móvil. Adelante, Araceli Carvajal. Muchas gracias, así es. Precisamente en mi recorrido me encuentro en este momento en el aeropuerto John F. Kennedy, aquí con una figura, un líder de la comunidad, el doctor Manuel Valdés. Señores, en la Gran Manzana solo se habla del foro, del manifiesto. Esas personas quieren saber, precisamente porque tenemos el 24, el foro, la gente quiere saber qué es lo que se mueve a nivel y qué es lo que se llama el manifiesto. Bueno, es un placer saludar en esta mañana a la comunidad dominicana, a todos los ciudadanos del país que se encuentran en estas tierras. Gracias a ustedes por madrugar, así que han tenido que agotar una jornada muy temprano. El manifiesto es una respuesta ciudadana a la búsqueda de soluciones a los problemas que tiene la República Dominicana. Durante 2 años y medio nosotros estuvimos recorriendo el país preguntándole a los dominicanos cuál es el país que queremos, cuál es el país que hemos perdido, cuál es el país que debemos ganar. O sea, cómo nosotros vamos a salir del atolladero institucional, moral y social que tiene la República Dominicana y encontrar la ruta del desarrollo, el progreso, del orden, de la paz y la seguridad de nuestra nación. El manifiesto entonces asume esa fase de consulta y después de agotar ese ciclo de trabajo, promulgamos lo que se puede considerar las bases constitutivas para la nueva República Dominicana. Después del manifiesto trinitario que hiciera Francisco Rosario Sánchez al momento de constituir la República, este manifiesto, contextualizando la realidad nuestra ahora, interpreta el necesario proceso de cambio que debe vivir la República Dominicana. Los resultados que ustedes esperan de ese domingo especial para la Gran Manzana, donde se expone en realidad lo que es el manifiesto y qué busca el manifiesto. Ahora, ¿qué espera de la comunidad dominicana aquí en la gran urbe? Bueno, una parte importante del manifiesto está dedicada a la comunidad dominicana en el exterior, dado que los dominicanos en el exterior son puntales del desarrollo de la República Dominicana. O sea, no hubiese sobrevivido el gobierno de la República Dominicana sin la cuota de participación social y económica de los dominicanos. Remesando cerca de 7.000 millones de dólares al año, representa casi el 12% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, dentro del manifiesto hay dos propuestas importantes para la comunidad dominicana en el exterior. Una que es que a la comunidad dominicana en el exterior se le considere la provincia número 33.
que se le asigne el estatus de la provincia número 33. Y por igual, nosotros estamos pidiendo al gobierno central, y que vamos a encabezar muy pronto con la ayuda de Dios, que el 3% del presupuesto nacional se dedique a impulsar políticas de apoyo a los dominicanos en el exterior, planes de vivienda, asistencia académica, y que se reduzcan los cargos y los impuestos que son arbitrarios y abusivos para los dominicanos en el exterior. Nosotros pagamos el pasaje aéreo más caro del mundo. Es más barato ir a Europa que ir a la República Dominicana. No es posible. Los dominicanos tienen que pagar $20 de salida. No es posible. Esa es una medida inconstitucional. Estamos pidiendo que eso se derogue y que los dominicanos se consideren como son, parte del proceso de la nación dominicana. No puede haber ciudadanos dominicanos de segunda clase, ni mucho menos aquellos que están financiando el país, que son los dominicanos en el exterior. El domingo nosotros esperamos que la comunidad llegue, que los dominicanos lleguen, porque es un acto histórico, memorable, que marcará un antes, un durante y un después de lo que está viviendo la comunidad dominicana en el exterior. Eso esperan de los dominicanos, de aquellas personas, me imagino que irán de otras comunidades, de otros países, porque no solamente República Dominicana enfrenta crisis, ahora mismo vemos la crisis de Venezuela, pero en fin, es los dominicanos. Ya para concluir, el presidente Danilo Medina llega hoy a Estados Unidos, precisamente en Florida, va a participar de algunas reuniones. El tema principal es la crisis en Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Un desenfoque, porque allá hay suficiente problema para que el presidente esté concentrado en lo que tiene que hacer en la República Dominicana. El presidente no es maestro de geopolítica regional, el presidente no ejerce un liderazgo en la política regional, ni subregional, ni hemisférica, ni global. O sea, ya tenemos el problema de los haitianos, ya tenemos el problema de la desigualdad, ya tenemos el problema de la crisis de abastecimiento, de energía, y tenemos un montón de situaciones que el gobierno, el presidente, debe estar atento a eso. Yo pienso que ese estado de irresponsabilidad, que para mí es irresponsabilidad, porque la función del presidente es garantizar de manera plena y absoluta el estado de bienestar para sus ciudadanos. Y si hay posibilidad de ayudar a otras naciones, magnífico. ¿Qué se supone que el presidente haga, aunque estamos dentro de la globalización? Que participe en función de los intereses de la República Dominicana. ¿Cuáles son? Que la República Dominicana no puede seguir cargando más de 300.000 venezolanos que están en la República Dominicana. Es un problema. Hace rato que debió declararse una crisis humanitaria en la República Dominicana debido al impacto de esa migración. No se ha hecho. O sea, de esos temas es que tenemos que hablar. Pues muchas gracias, doctor. Estamos en vivo para Canal América, un canal dominicano que ha sido ejemplo aquí en la comunidad. Señores, nosotros seguimos en nuestro recorrido. Ustedes mantengan la sintonía porque hay más. Gracias, Araceli. En vivo desde el aeropuerto Kennedy, el aeropuerto internacional John F. Kennedy, por este importante reportaje, nuestra unidad móvil, desafiando, claro está, las lluvias, el frío que está haciendo, pues Araceli Carvajal y el equipo de Canal América pendiente a cada instante, cada momento de lo que está sucediendo. Importante entrevista, muy puntual las declaraciones que se dan en este aspecto, y eso ayuda a orientar y saber lo que va a pasar en sentido general. De ahí, señores, nosotros vamos a presentarle a ustedes una luchadora incansable aquí en Nueva York, una mujer que ha estado siempre activa en lo que son las defensas de los más caros intereses de los dominicanos y dominicanas. Yo le llamo una activista social, política, en todos los aspectos. Por eso decidimos trasladarlo anoche y hacer un corte de un encuentro que ella tenía para dar a conocer por qué quiere ser diputada de ultramar. ¿Por qué la mujer tiene que participar en el proceso electoral y todo esto por el estilo? Por eso nosotros queremos de inmediato hacer la presentación ya de la precandidata a diputada de ultramar, Elida Almonte, la licenciada Elida Almonte, que anoche compartió con hombres y mujeres y dio a conocer su proyecto. Vamos a ver, señor director, sus declaraciones. En contra de la mujer pueda ejercer. El Estado no va a poder emplear a ningún abusador, si se aprueba la ley, esperamos que así sea, ¿verdad? A ningún abusador para
nosotros no seguir fomentando la violencia desde el Estado, porque nuestros gobernantes no solo la fomentan, son cómplices. Son cómplices. ¿Cómo usted cree que un abusador puede venir a decirme a mí que él está optando por un cargo electivo? No, debe de ser una prohibición por ley. Ningún abusador puede ser empleado del Estado. No puede tampoco optar por una posición pública. Esa sería una de mis propuestas. Excelente. Y a nivel de programas, pues claro, los programas son fundamentales en la prevención. Una campaña masiva de propaganda donde se le enseña a la gente el por qué nosotros debemos de fomentar lo que es el desarrollo humano. Porque aquí se ha perdido, digo aquí porque me situé en la República Dominicana, de repente me fui, se ha perdido el sentido de lo que es la humanidad y el respeto por la vida. Y mientras nosotros no exijamos desde el Estado que se cumplan nuestras leyes y las reforcemos, vamos a tener los mismos problemas. Y las muchachas no solo van a seguir chapeando, ellas van a ser más de ahí, y los muchachos que también andan chapeando, porque las manos chapean las mujeres, van a seguir en lo mismo y van a seguir delinquiendo como vemos hablar. Quien aspira a diputada de ultramar aquí en Nueva York, destaca que no puede ir al Congreso personas que tengan problemas con la ley, que hay que hacer cumplir las leyes en República Dominicana. Y de llegar a ser la diputada de ultramar, ella va a hacer todo el esfuerzo para que incluso funcionarios con problemas con la ley de violación y todo, sean sometidos a la justicia y dar ejemplo para tener un país con mejores condiciones. Son precisamente lo que plantea Eli Del Monte, que aspira a diputada de ultramar acá en Nueva York. Y ahí, vámonos de inmediato. ¿Cómo anda el tiempo? Adelante, Gloria. El reporte del tiempo es presentado por Cibao Meat Products. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente conectados a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, les cuento que amanecimos con cielos nublados, aunque tenemos temperaturas en el rango alto de los 40, sobrepasando los 50 grados en algunas zonas de nuestra área. Tenemos un 60% de probabilidad de precipitaciones acompañada de vientos fuertes, así que tengan mucha precaución el día de hoy. Por ahora, el mercurio marcando para Conérico 48 grados como máxima, mínima de 32 con un 70% de probabilidad de precipitaciones, New Jersey 51 como máxima y mínimas de 33 con un 30% de probabilidad de lluvias, y en el área de Nueva York 51 como máxima y mínimas de 34. Seguimos con una humedad relativa en un 65% acompañada de vientos que ingresan hoy a nuestra área fuertes de 20 a 30 millas por hora. Podrían estar sobrepasando las ráfagas de 40 millas por hora, así que tengan esto muy pendiente si van a salir. Ya en horas de la noche tendremos cielos cubiertos con una probabilidad de precipitaciones de un 0% y una humedad relativa que desciende en un 56%, acompañada de vientos que siguen fuertes, pero descienden un poquito de 15 a 25 millas por hora. Así que tengan esto muy pendiente y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Cibao Meat Products. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Gracias a Gloria por este importante informe. Nosotros hacemos una pausa de los comentarios, de las noticias, los reportes. Damos paso a los comerciales y regresamos con más de Informativo New York. Mangú con cebolla, salami, chef y queso. Y le pones longaniza, Cibao Meat te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneada Don Pedro. Cibao Chicken o Cibao Turkey Breast. Labio y nube capaz.
bola me hará increíble. Y de eso subo a su salami con indubeca premium home. Para cerrar una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos en la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Una broma trae consecuencias peligrosas. Viene con la misma jodienda otra vez. Su mirada. No me gusta su mirada. ¿Eh? ¡Policía! ¡Juan, la policía! Broma pesada. No te la pierdas, este 23 de marzo, en el Teatro Lovinger de Lehman College. Para más información, bromapesada.com. Invitan Galán Graphics, Cibao Meat Products y Fundación Nancy Miguelina. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Aquí, en la farmacia Santa Teresa, atención al cliente es lo primero. Ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atenciones predilectas para cada cliente. Luis Almonte y su familia, toda una vida dedicado al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado. Muchísimas gracias, muy conforme, muy encantada. Yo soy una de las fundadoras de esta farmacia. Cada día estoy más contenta. 206 y décima avenida, teléfono 212-304-4541. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera, con seguro o sin seguro, con o sin cita, profesionales con experiencia, al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general, con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En 35 años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Regresamos, esto es Informativo New York, Canal América, para toda la zona triestatal. Y entonces estamos transmitiendo en vivo para Telenor, canal 347. Cable Mao, canal 95. TV Plata para toda la zona norte, de la misma manera, a las 7 de la noche en lo que viene siendo TV Baní FM para toda la provincia de Peravia. Y a las 10 la transmisión en nuestro Facebook. Así que esto es nada más y nada menos que Informativo New York. Y vamos a ver de inmediato, señor director, la historia que nos tiene desde aquí de Nueva York. Adelante, señor director. Atención, educadores de Nueva York. Nuevas plazas en la Universidad Pública del Estado, SUNY, busca reflejar la diversidad cultural de sus estudiantes en los 64 campus de esta institución. El anuncio lo hizo el gobernador Andrew Cuomo, quien asegura que hay 1,000 puestos para profesores disponibles para el 2030 que provengan de grupos que están infrarrepresentados en campus. También el gobernador neoyorquino resaltó que la Universidad del Estado, SUNY, que fue fundada en 1948, ha hecho un considerable progreso para matricular a una amplia diversidad de estudiantes. Cabe resaltar que en la actualidad SUNY brinda servicios a 1.4 millones de estudiantes a través de diversos programas educativos. Aracelis Carvajal, Informativo New York. Hay que destacar que existe una gran preocupación porque los maestros que hacen falta tienen que manejar el idioma español. Y entonces también estas aportaciones, el gobernador de aquí de Nueva York quiere que se tome en cuenta. Ya está en esa plaza y se van a tomar un sinnúmero de medidas ante las quejas
y las investigaciones que se ha hecho con relación al idioma. Vámonos de inmediato, señor Eto'o, con el siguiente historia. Adelante. Invitado por el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, viaja este viernes a Florida para participar en una reunión que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha convocado con líderes de 5 países caribeños para tratar diversos temas, siendo el principal la crisis en Venezuela, con los presidentes de Bahamas, Haití, Jamaica y Santa Lucía. Además de Venezuela y la crítica situación que vive el país bolivariano, la Casa Blanca ha informado que durante el encuentro se tratarán temas relativos a la exploración de potenciales oportunidades para la inversión en el sector energético, los intercambios comerciales con China, el fortalecimiento de cooperación en seguridad, entre otros temas. Aracelis Carvajal, Informativo New York. Una buena agenda que tiene el presidente de la República Dominicana con relación a este caso. Y es la situación con Venezuela, donde el presidente tiene que manejarse la política de Estado, los favores que le deben a Venezuela, cómo intervenir en estos aspectos, hacer un equilibrio para evitar una intervención. Los pueblos tienen que resolver sus problemas. Ya las intervenciones no están. Cada pueblo que resuelva sus problemas. En aras de usted correr de su país, usted se queda luchando en su país. Si no le interesa el gobierno, pues usted se queda para luchar a como dé lugar. En República Dominicana pasó algo que ha llamado la atención no solamente allá, sino al mundo. Pues ustedes saben que los jóvenes tienen una actitud aventurera por el estilo. Y entonces parece ser que este joven de 19 años pues cogió el wifi de un ex militar en República Dominicana. Cuando el ex militar se da cuenta, el joven estaba jugando, chateando con otros amiguitos, pues este le emprendió a tiros a varios de los niños, de los jóvenes. Varios pudieron correr, pero este joven no tuvo la suerte en este caso. Por eso nos hacemos un eco de una situación porque piden justicia. Hasta el momento no se ha dado a conocer quién fue el ex militar que hizo este asesinato en el momento. Pero la presión pública allá en República Dominicana, la presión de todos los medios de comunicación hizo que la justicia actuara rápidamente. Vamos a ver, señor director, de inmediato esta noticia lamentable. Un joven de 19 años, por estar cogiéndole wifi a un ex militar, lo asesinan por nada. Adelante, señor director. Estuvo invadido por la tristeza. Toda una comunidad lo lloraba. ¡Ay, qué dolor tan grande! ¡Ay, el bebé de mi casa! ¡Ay, lo mío! ¡Me lo mataron! ¡Ay, me lo mataron! ¡Me lo mataron! Dije que era un delincuente y mi familia no es delincuente. Sus familiares y amigos piden todo el peso de la ley para el capitán retirado Manuel Roa Castillo, al que definieron como una persona antisocial. Aseguran que el hombre ni por cortesía saludaba a las personas. Justicia con él solamente. Cualquier cosa... Cualquier cosa, que responda a la justicia, pero que prenda legal, que no sea un caso más impune. Él habla con una pistola en la mano. Yo creo que van a hacer justicia. Yo creo en las autoridades que van a hacer justicia. Esto no puede quedar impune. El especialista en la conducta. Bueno, esa es la situación. Sumamente lamentable estos casos que se registran en República Dominicana. No veo la razón para asesinar a un joven porque le esté robando el wifi. Lo que tenía era que llamar a los padres, mire, su hijo está haciendo esto, aquello, se está conectando, pero no actuar de esa manera. Bueno, vamos a ver los militares en la seguridad en Elías Piña. Solo presénteme las imágenes y después vamos a hacer los comentarios con relación a esto. Adelante, señor director. En
señores, vean, ese fue el camino de la calle, pasó Pieto, Arroyo Caña, miren. Así es que lo están pasando los haitianos por ahí, miren. Miren, señores, vean. Eso es lo que la Guaya está haciendo, negociándolo por ese camino, vean. Vean. A militares de la seguridad en la frontera, detener el picoteo, como le llaman en nuestro país. De todo modo, el comandante del ejército que haga una investigación con relación a esta situación. Yo siempre he dicho que en nuestro país, cuando se trata de tráfico, cuando se trata de ilegalidad, siempre no son los ciudadanos haitianos solos. Siempre existe dominicano, porque nadie va a pasar una frontera si no tiene una conexión, porque es muy fácil, con toda la supuesta seguridad desde la frontera hasta Santiago, que tiene el país, y nos vamos por la zona de Dajabón, en Elías Piña, no se diga. Pues estas son de las críticas que se están haciendo. Ante un militar, cuando estaba en desgracia, lo mandaban para la frontera. Ahora pagan para que lo manden para la frontera por las condiciones propias que presentan desde el punto de vista económico. Solo hacer cumplir la ley para evitar esta situación. Y de ahí nos quedamos en Elías Piña, donde ya se controló la situación presentada. Vamos a ver, señor director, las imágenes. Esto puede presentármela de nuevo. Esas imágenes que nosotros le estamos presentando a ustedes de inmediato, es con relación al caso, al enfrentamiento que le presentamos en el transcurso de esta semana, donde el fin de semana, pues hubo un enfrentamiento con encapuchados que quisieron entrar a la República Dominicana porque se está haciendo ahí una alambrada y entonces esto no quieren que se haga, es como si fuera un pequeño muro. Y el enfrentamiento se dio entre agentes policiales del ejército en República Dominicana con los haitianos. Aunque la seguridad haitiana quiso echarle el maco, como decimos, a los dominicanos y señalaron que no, que ellos no estaban en territorio haitiano, sino en territorio dominicano. De todo modo, el comandante del Ejército Nacional fue al lugar, se reunió con ambos sectores y todo ya quedó en la tranquilidad y en la normalidad con relación a este hecho ocurrido el fin de semana pasada, donde hubo muerto y herido cuando encapuchados lanzaron piedra, bomba, molotov a los militares dominicanos. Vámonos de ahí, señor director, con la siguiente noticia con Araceli. Vamos a ver qué está pasando acá en Nueva York. Y vamos a presentarle el siguiente reporte. Adelante, señor director. El secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó la detención del abogado venezolano Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó, en lo que calificó como redadas del servicio de inteligencia SEBIN, que responde a órdenes del mandatario Nicolás Maduro. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Pompeo exige la inmediata liberación de Marrero. Dice que Estados Unidos condena a las redadas realizadas por los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de personal, reiteramos, del presidente interino Juan Guaidó. Para Celis Carvajal, Informativo New York. Una situación que se está presentando ya, era de esperarse el apresamiento del presidente interino. Las relaciones están más tensas ahora entre lo que es los Estados Unidos y Venezuela. Venezuela, hay que destacar, cuenta con el apoyo de Rusia, de China y un sinnúmero de países también. Y esto va a poner a las grandes potencias del mundo a reunirse para buscar una solución con relación a esta situación. Momento, señor director, para hacer otra pausa de los comentarios de las noticias y dar paso a los comerciales aquí en Informativo New York.
La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera, con seguro o sin seguro, con o sin cita. Profesionales con experiencia al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general, con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En 35 años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Una broma trae consecuencias peligrosas. Viene con la misma jodienda otra vez. Su mirada. No me gusta su mirada. ¿Eh? ¡Policía! ¡Suave, la policía! Broma pesada. No te la pierdas. Este 23 de marzo en el Teatro Lovinger de Lehman College. Para más información, bromapesada.com. Invitan Galán Graphics, Sibaomi Products y Fundación Nancy Miguelina. Tostones con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea Don Filo. Mangú, aguacate, salami checo y queso geo. Pone longaniza de Cibao que yo me la merezco. Lo grito de Indubeca pa' bolami, arenque lami de eso. Suma su salami, Indubeca primo head. Delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con Cibao chicken o Cibao turkey bread. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao, mi, lo hace como es. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Aquí, en la farmacia Santa Teresa, atención al cliente es lo primero. Ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atenciones predilectas para cada cliente. Luis Almonte y su familia. Toda una vida dedicado al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado. Muchísimas gracias, muy conforme, muy encantada. Yo soy una de las fundadoras de esta farmacia. Cada día estoy más contenta. 206 y décima avenida. Teléfono 212-304-4541. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. De regreso, esto es Informativo New York. Broma pesada. Señores, nosotros vamos a asistir a esta importante película mañana sábado, en los horarios de 4 y 6 de la tarde. A propósito, señor director, póngame el teléfono en pantalla para que la gente vaya anotando el número, porque un poquito más tarde estaremos regalando 4 boletas para que vayan a ver Broma Pesada. Esa es la línea telefónica, ustedes lo anotan, y cuando yo digo llámeme, estaremos regalando 4 boletas para que vayan a ver Broma Pesada. Señor director, pásenme un poquito en lo que estoy hablando de Broma Pesada para que la gente una vez más esté muy pendiente. No ahora, no me llamen ahora, un poquito más tarde. Broma Pesada, en la que nosotros estaremos incluso junto a los actores principales de esta importante película, que ya mañana, sábado de 4 a 2, un horario de 4 y otro horario de 6 de la tarde. 6 de la noche ya. Ahí está Broma Pesada. Al usted llamarme al número de teléfono que estamos poniendo en pantalla, usted va a decidir si quiere ir a las 4 de la tarde o quiere ir a las 6. A las 6. Entonces, no me llamen, veo que me están llamando. Cuando yo le diga ya, voy a recibir las llamadas para entonces regalarle eso. Tienen dos opciones. O la vienen a buscar aquí al canal o van al lugar donde se va a exhibir, a Lehman College, a recibir la película. Nosotros vamos a tener el nombre y el teléfono y ustedes van a estar ahí. Yo quiero que vayan para que compartan conmigo.
estaremos ahí con los actores firmando autógrafos, compartiendo, tirándonos fotos, y entonces se la pasaremos el lunes aquí también con la gente que estemos compartiendo en Broma Pesada. Así que ya lo saben, en breve estaremos regalando estas 4 boletas de Broma Pesada. De ahí, señor director, lo que no es Broma Pesada son estas importantes declaraciones que atraparon en La Vega a una persona o a una banda con dólares falsos. Atención, vamos a ver de inmediato estas importantes declaraciones. A los miembros de la prensa, nuestra Policía Nacional les informa que, cumpliendo con el rol de apresar a los que infringen las leyes, fueron apresados los nombrados Denny Polanco, de 44 años de edad, y Lauri Elizabeth Lora Peña, de 18 años de edad, residentes en la ciudad de Baní. También con ellos fueron apresadas dos menores de edad, una de 15 años y 16 años, el cual omitimos el nombre por razones legales. Los imputados todos están siendo señalados de estafar con dólares falsos a la tienda de Glamour ubicada en la calle Padre Adolfo, esquina Colón, de esta ciudad de La Vega. El informe preliminar explica que los detenidos compraron 4 colonias, 3 lentes de sol, un vestido, una blusa y ropa interior con dinero presuntamente falso, en este caso dólares. Al momento de estos ser detenidos, se les ocupó el carro, el vehículo marca Toyota Corolla, año 97, color verde con su placa legible. También se ocupó en el interior una cartera marca MK, y en las próximas horas los 4 serán enviados al Ministerio Público para fines de ley correspondientes. También, en otro orden, nuestra Policía Nacional apresó en el sector Berruguete del municipio, Distrito Municipal de Barranca, a los nombrados Porfirio Antonio Vargas, de 41 años de edad, Eduard Santiago García Reyes, de 38 años de edad, ambos residente en Barranca, por haberse ocupado sustancias narcóticas. Los imputados resultaron detenidos por miembros de la acción rápida mientras estos se desplazaban en 2 motocicletas, una de ellas marca CGX1000 de color negro con su chasis legible, y una pasola marca Honda modelo Dio color rojo con blanco con su chasis legible. El informe preliminar refiere que los imputados, al notar la presencia policial, intentaron emprender la huida, sin embargo no lograron su objetivo, y al ser requisados se les ocupó al primero en su bolsillo del pantalón 11 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, envueltas en pedazos de funda plástica, también una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína. Los prevenidos serán enviados a la DICAN para que allí luego sean procesados y enviados al Ministerio Público para fines de ley correspondientes. Bueno, está circulando dólares falsos en República Dominicana y específicamente en La Vega. Ya ustedes observaron el apresamiento que se produjo con relación a este caso. Mire, hay cosas que yo no entiendo en la política dominicana. Yo no sé si es una forma de hacer titulares, o muchas veces candidatos o precandidatos de partidos que no tienen arraigo y que siempre han querido aspirar, nunca llegan y buscan fórmula. Pero de Domínguez Brito, esa actitud, no. Esa actitud, bueno, yo lo premiaría si Domínguez Brito señala que hay que salirse del Partido de la Liberación Dominicana, como hizo Minú, que formó un partido decente y se fue del PLD. Yo lo aplaudiría. O que me diga a mí, yo voy a quemar la gorra del PLD por los corruptos que tuvo los gobiernos anteriores y los corruptos que tiene este gobierno. Yo lo aplaudiría, pero irme. Porque cuando yo digo, yo no soporto estar en esta casa o en este canal, un ejemplo, que de aquí no me saca nadie, pero un ejemplo, yo digo, bueno, yo me voy porque no me siento bien. Pero es una actitud que yo a veces no entiendo. Escúchame, la gente que me está llamando, un poquito más tarde estaremos sacando la llamada. Vamos, señor director, con Domínguez Britos. Increíble. Adelante, señor director. Bueno,
Tengo 35 años en el PLD. He estado en todos los procesos. Conozco lo bueno y también lo malo. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así. Realmente así. Encender la llama que se necesita para construir una mejor República Dominicana. Bueno, Domínguez, usted lo que quema una gorra vieja para decir que se vayan los que no sirven y se queden los buenos, pero sáquelo usted. Usted tuvo la oportunidad. Es una forma de campaña. Si yo fuera del PLD, yo me identificara más con Andrés Navarro. Es el único candidato ecuánime que está educando, que se hace reuniones y todo eso. Pero eso hablaremos el lunes, de los diferentes candidatos, que e incluso con una imagen refrescante, nueva, da confianza de unidad a Andrés Navarro. Pero miren ahora, de nuevo, Carlos Amarante Baré, buscando cámara. Vean lo que dice, porque vete entonces, miren eso. Adelante, señor director. Bueno, Carlos Amarante Marín plantea que a Leonel que no aspire. No, pero si tú eres un candidato, concéntrate en ti, Carlos. Concéntrate en tus aspiraciones. Tú no puedes descartar a nadie. Pues descarta a Danilo Medina también, que no puede aspirar. O sea, para usted llegar, no puede ser como los cangrejos criollos, como dice el cónsul, jalándole la pata a los otros. Dejen. Ahora mátense. Vamos a ver las declaraciones. Las declaraciones, hasta los equipos están en contra de Carlos Amarante Baré. Hasta los equipos. Vamos a regalar dos boletas ahora. Dos boletas. Póngame el teléfono en pantalla, señor director, para Broma Pesada. Este sábado en horario de 4 de la tarde y 6 de la tarde en el Lehman Collins. Ahí está el número de teléfono, 718-600-9736. Y de inmediato tenemos la primera llamada donde vamos a arreglarla. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Evangelista Fabián, Sonrisa de aquí del Bronx, New York. ¿Cómo está, Sonrisa? Estamos bien, gracias a Dios, lamentando, ¿verdad? Esa gente ahí que se está matando uno a los... Sonrisa, ¿usted quiere una boleta para las 4 o las 6 de la tarde? Para las 4 está bien, amigo. ¿Usted la busca aquí en el canal o allá en Lehman Collins? No, yo no sé dónde está el canal. Entonces se lo damos en Lehman Collins, allá. Usted la recoge Lehman, allá con su identificación. Y ahí nos vamos Lehman a ver... Estamos cerca, yo vivo cerca del colegio. Correcto, ahí nos vamos a ver y nos tiramos fotos y la pasamos el lunes aquí. Si Dios quiere, cómo no. Mañana sábado. Sí, mañana sábado. Ah, pues está bien a las 4. A las 4. Está bien. Muchas gracias a usted. Bueno. Muchísimas gracias, señor. Ahí está. La próxima llamada, la línea telefónica 718-600-9736 está disponible. Aquí tengo la próxima llamada. Buenos días, ¿de dónde nos habla? De Bronx. ¿Cuál de las dos tandas quiere? ¿4 o 6 de la tarde? Para más información, 6 de la tarde. Invita. Sí. Usted la busca a Lehman Collins y de una vez vemos la película y es más fácil para usted. Sí, para Lehman Collins. Pues usted lleva su identificación. ¿El nombre suyo es? Vinicio Liliano. Ah, pues está bien. Me queda aquí grabado el número suyo y entonces nos vemos mañana. Yo voy a estar en la dos tandas, ¿eh? En la dos tandas, okay. Yo voy a estar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Próxima llamada. Buenos días. ¿De dónde nos habla? De aquí de Bronx, hermano. 6 o 4 de la tarde. No, yo te voy a hablar de esos políticos, de esos delincuentes. Ah, Sánchez, bueno. Queriendo silla. Es una gente en el salón de calzo. Oye, quiere ser presidente. Oye, los millones que tienen todos esos ladrones. Mira Lucía Medina.
que si no vota por la reelección, los empleados no va a votar todito, como que esa herencia se la dejó el papá y la mamá allá en San Juan, cuando nacieron en San Juan, esos campesinos, y muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pueden hacer llamadas diversas, no hay problema, puede dejarme el teléfono en pantalla. ¿Cuántas boletas hemos regalado? Dos. El 718-697-36 disponible. En cualquier momento estaremos regalando dos boletas más a la línea telefónica que está en pantalla, 718-697-36. Broma pesada. Mañana la película. Pero además, si usted quiere opinar sobre los temas que hemos tratado, también pueden hacer lo mismo y llamarnos para sus opiniones. Vámonos de inmediato, señor director. ¿Qué dice el diputado Francisco Mato del PLD? ¿Se divide o no se divide? Vamos a ver sus declaraciones. Adelante, señor director. Ahora se va a dividir menos. El discurso del presidente Fernández, que está haciendo un trabajo encomiable a nivel nacional, como precandidato, siempre ha sido cualquier cosa menos dividir al PLD. Probablemente de los más rudos antireleccionistas en el 15 fui yo. Me sorprendieron, que pensé que los números no daban, hasta que sacaron debajo de la manga 36 diputados del PRD y sobraron. Esta vez sobran más. Es cuestión de que el partido, en su principal organismo, llámese el comité político, decida que va a ocurrir la reelección. Y si el comité político lo dice, se supone que habrán hablado con el presidente Medina, que es quien tiene la llave de si va o no va. Créemelo, que el mismo Maldonado, aunque diga eso, sabe como un hombre peledeísta, consciente, valiente y disciplinado, que según el centralismo democrático dentro del PLD, la mayoría está por encima de la minoría. No se dividiría entonces. No se va a dividir. Este partido no nació para dividirse. Se han ido no sé cuántos y han tenido que volver. Nuestro partido ha sembrado en el pueblo dominicano una confianza, porque el pueblo sabe que es el único partido organizado. Pero hay muchos intereses, diputado. Sí, no importa, que siguen creciendo. Sin embargo, recuérdate la última reunión del Comité Central, cuando se decía por las redes sociales y toda la prensa que esperaban que nos caigamos a sillazos, a trompadas, patadas, en una reunión que duró 9 minutos y que precisamente anuncia el acuerdo del Comité Político, es el presidente del partido que estaba en contra de las elecciones con el padrón cerrado, no abierto. Es Leonel quien anuncia que el PLD tomó la decisión de presentar al pleno de los miembros del Comité Central 3 opciones. Padrón abierto. Bueno, diputado Francisco, eso era el PLD de antes. Vamos a recibir esta otra llamada. Buenos días, ¿de dónde nos habla? Bueno, se cayó. Ahí está la línea telefónica, puede seguir marcando, 718. Siempre déjeme el teléfono, señor director, en pantalla, porque le dije a los amigos que ya no pueden interrumpir. Hoy es viernes, nos pueden interrumpir en cualquier comentario o noticias para recibir la llamada. Y estamos regalando también, nos quedan 2 boletas para ver Broma Pesada en horario de 4 de la tarde o 6 de la noche mañana en Lehman College. Bueno, él dice que el PLD no se va a dividir, será en otra época. Si no se ponen de acuerdo en 2 meses, ya nosotros pronosticamos lo que va a pasar con el PLD. Gustavo Sánchez dice que en su momento, pero vamos a sacar esta llamada de inmediato. Buenos días. Buenos días, de aquí, del Bronx. Adelante, del Bronx. Los PLDistas le van a pasar peor que a Maduro. Hay que hacerle una invasión. La DEA, la FBI, la Culanya, la Interpol, para que metan toda esa gente presa, que necesitan un descalzo. Ahora hay como 9 queriendo la presidencia de todos esos ladrones, ladronazos, y pintándole pajaritos en el aire por televisión. Y muchas gracias. Okay. Muchas gracias a usted. La línea continúa. Vamos a ver lo que dice a propósito el diputado Sánchez con relación a este caso. Adelante, señor director. Lo que pasa es que Maldonado se está poniendo hielo antes de darle el golpe. Entonces, no, es una manera de broma. Yo pienso que la sangre no va a llegar nunca al río. El PLD tiene una dirección política, es el comité político. Ahí ellos deben decirse todo lo que tienen que decir. La propuesta que salga de ahí, por una decisión de mayoría, nosotros en la Cámara de Diputados, como bloque, yo tengo que acatarla.
Yo soy obediente a la dirección política del partido. Y el comité político dirige la política congresional en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Nosotros simplemente aplicamos lo que ellos decidan. ¿Usted piensa que en la próxima reunión, que sería el 1 de abril, en esa fecha se podrá tener ya una decisión oficial? Porque ya para inscribir candidatos se está acercando la fecha. Mira, los partidos políticos, incluyendo el partido de gobierno, tienen fechas fatales. Que naturalmente no hay plazo que no se cumpla. Y nosotros cada día nos estamos acercando a las fechas fatales de las grandes indefiniciones. En ese sentido, yo siento que la próxima reunión del Comité Político deberá abordar solamente temas electorales. Solamente temas electorales. La política de alianza del PLD con los partidos deberá ser un tema que tendrá que salir a colación. Porque el mes de junio, nosotros estamos abocados a conocer exactamente cuáles son las reservas que vamos a dejar para las alianzas y para las otras personalidades que van a formar parte de la boleta electoral del PLD. Por lo tanto, y ya terminándose el mes que estamos en curso, siento que esa reunión que se va a llevar a cabo en abril, la primera semana de abril, será la que llame más la atención de la sociedad dominicana, porque en esa reunión, y dada la frecuencia que se reúne el CP, es la más indicada para que el PLD tome la decisión. Estas importantes declaraciones de inmediato. Buenos días, ¿de dónde nos habla? Desde el Bronx. ¿A opinar o para la boleta? No, para opinar. Adelante usted con su opinión. Mira, yo creo que los PLD... Exprésate, esté en el aire. Ok, mira, yo creo que los PLDistas, desde Domínguez Brito, Danilo Medina y Leonel, toda esa gente tienen que irse de ahí ya, porque es que tienen demasiado tiempo y poder. ¿Tú me entiendes? Sí. Ya ninguno va a hacer nada por el país. Tú ves que el país se está quemando por las cuatro esquinas y de lo único que ellos se preocupan es por la candidatura, que por cada quien sacar su pedazo de pastel. Ya está bueno, ya me entiendes. Tienen que buscar sangre nueva para el país nosotros. ¿Entiendes? Correcto. Muchas gracias. Tienen que cambiarlo todito, que ninguno sirve ya. Muchas gracias a usted por su importante llamada a la línea telefónica. Está en pantalla 718-600-9736 disponible. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿llama para la boleta o la opinión? No, la opinión. Adelante. Oye, ¿cómo Domínguez Brito tiene el tupé de postularse como a la candidatura presidencial? Una cosa que cuando fue procurador fiscal del país, cuando Leonel, sabía todos los delincuentes que estaban en el narcotráfico, que se lo dijeron en Puerto Rico cuando Sobeida y Figueroa Agosto. Y entonces, ¿y que quieren ser presidente? Y entonces. Muchas gracias a usted por su importante llamada. Próxima llamada, buenos días. Buenos días, se cayó esta, vamos a recibir la próxima. Buenos días. Adelante, ¿para la boleta o opinión? No, una pregunta yo tengo. Adelante, haga su pregunta. Desde el Bronx. Adelante. Yo quiero que me confirmen si es verdad que según la ley de partidos, la persona que tiene doble nacionalidad se le está prohibido votar. No se le prohíbe. Usted si tiene ciudadanía dominicana, aunque tenga cualquier otra ciudadanía, usted tiene derecho a votar. Lo que tiene sí que inscribirse, si está, como está aquí en Nueva York, en lo que es la lista del padrón que tiene la Junta Central Electoral en los diferentes condados, y entonces ya usted está listo para hacer su voto aquí en el voto. Acuérdese que usted tiene derecho aquí también de votar por su diputado o diputada de ultramar. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Próxima llamada, buenos días. Sí, buenos días, llamo para opinar. Adelante con su opinión. Sí, sí, para decirle que usted ve todo dominicano muy embullado con el PLD y esos partidos que están al lado de ellos, que todo lo compra el PLD. Ese PLD le va a servir de experiencia al pueblo dominicano. Si no lo desgranan, desgranado, cuando ven un próximo presidente que no sea del PLD, se acabó el país. Gracias.
Gracias a usted. Próxima llamada. Buenos días. ¿Para la boleta o opinión? Para opinión, hermano. Adelante usted. ¿De dónde me habla? De aquí del Bronx, a su orden. Acuérdense todos los que están llamados. Vamos a ver broma pesada mañana. Adelante con su opinión. Oh, pero Domingo Brito, haciendo un meeting, una película, Dios, con Félix Bautista, ese ladronazo, y dice que queriendo presidencia, ¿eh? Pero esa gente no tiene vergüenza. No se le olvida lo, la maldad que le han hecho a este país, que de momento va a haber una revuelta ya. Con, tanta sangre que ha derramado el país de nosotros. Muchas gracias, que es el tiempo. Adelante, buenos días, ¿de dónde nos habla? ¿Dónde que la van a mandar? ¿La van a la casa? No, la boleta usted va a Lehman Collins y ahí mismo lleva su identificación, me da su nombre y usted va a ver su película. ¿Cuál la quiere? De... Mañana. ¿Usted la quiere de las 4 de la tarde o 6? Oh, ay, Dios mío, yo no sé qué hago. Bueno, coja cualquiera de las dos, estaremos ahí. Ay, vamos a dejarla por la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su importante llamada a la línea telefónica que está en pantalla. Ya llegamos al final, me dice el señor director. Dios mío, qué tiempo se va. No más llamada, no más llamada. Gracias a ustedes, amigos y amigas de Meta. Gracias, recuerda que esto es Informativo New York, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, Canal América 1014, óptimo, un triestatal, y estamos transmitiendo en vivo para la República Dominicana a través de Telenor, Canal 314, Mao Cable 95, TV Plata, para toda la zona norte, de la misma manera a las 6 de la tarde transmitimos a las 7 en Baní FM para toda la provincia de Peravia y en Ahora Luciano Lai a las 10 de la noche a través de Facebook. Gracias. Una vez más, conoceréis la verdad y la verdad os dará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana y que Dios bendiga los Estados Unidos de América. Buenos días.